Estamos lleno en este bloque con un tremendo notón porque la situación de los monotributistas de Argentina es crítica y lo sabemos absolutamente todos. Es por ello que estamos en comunicación con la presidenta de Mara Monotributistas. Muy buenos días, Noelia Villafañe. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia. Gracias a vos por esta comunicación, por explicarnos esto, qué es lo que está ocurriendo con el tema de los monotributistas y esta, bueno, disolución de la AFIP también que nos tiene un poco preocupados. Olvídate. Bien, primero les cuento qué está pasando con este decreto que se publicó ayer en el boletín oficial, este decreto 955/2024, que justamente nosotros ya habíamos anunciado hace dos semanas atrás que iba a suceder, que teníamos que salir a defendernos antes de que modificaran el tema de las obras sociales. Uh-huh. Bueno, la gente optó por no hacer nada porque decían que eran rumores lo que nosotros estábamos manifestando, que no nos podíamos basar en información interna que teníamos y que cuando ya estuviera algo en concreto, recién salir a reclamar. Bueno, justamente ayer se publica en el boletín oficial por decreto esta decisión del gobierno, que es que a partir de ahora las obras sociales y las prepagas no están obligadas más a recibir monotributistas. Bien. Es decir, las obras sociales y las prepagas que no querían recibir monotributistas y que estaban en esa lucha de decir no queremos recibir monotributistas porque el aporte es mínimo comparado al resto, bueno, ahora ganan la batalla y el gobierno les dice, ok, no reciban monotributistas. Por lo tanto, el monotributista igual sigue obligado a pagar la obra social, porque no es que ahora desaparece el componente 24 de la obra social en el monotributo o que es optativo, porque bueno, si la obra social tiene la no obligación de no darte prestación de servicio, bueno, debería por contraposición de que el monotributista no tenga la obligación de pagar la obra social. Bueno, sin embargo, el monotributista sigue con la obligación de pagar el monotributo social y el monotributo común, el monotributo con la obra social, y ahora lo que va a pasar es que aquellas obras sociales y aquellas prepagas que quieran recibir monotributistas van a tener que inscribirse en un registro especial para monotributistas. Ahora, ¿cómo es esto? No quiere decir que las obras sociales que se inscriban ahí o las prepagas van a recibir a cualquier monotributista, no, porque ahí también las obras sociales y las prepagas dijeron, bueno, ya que están tan bondadosos los del gobierno de quitarnos la obligatoriedad, sigamos pidiendo. Entonces dijeron, mira, nosotros queremos recibir monotributistas, pero dependiendo la categoría, vamos a ver cuál categoría elegimos. Entonces dijeron, bueno, no hay problema, y en el decreto dice, facultados a recibir según la categoría que ellos consideren pertinente. Claro, que termina siendo una línea complicada, porque es como que según lo que ellos quieran, capaz que las categorías más bajas no las admiten y al final terminan teniendo las mismas opciones. Tal cual. Y después, por otro lado, como si eso no fuera poco para el pobre monotributista, a partir de ahora están obligadas a dar el PMOE. Le agregan la letra E. Bien. ¿Qué es esto? Es el Programa Médico Obligatorio de Emergencia. Y acá nosotros justamente recordamos la última reunión que tuvimos con el Ministerio de Capital Humano, con el subsecretario Martín Lepera en el Ministerio de Capital Humano de la Nación, en donde estuvimos reunidos justamente diciendo que cuál era la problemática, qué es lo que iba a pasar si se desfinanciaba todo el sistema de salud, bueno, por todas las medidas anteriores que habían ocurrido, como el tema del reempadronamiento del monotributo social, de los programas sociales y demás. Bueno, y ellos dijeron, bueno, para que no se desfinancien las obras sociales, ¿por qué no acotamos el PMO? ¿Por qué no lo hacemos más chiquito al programa médico obligatorio? Entonces todos dijimos, ¿más chiquito de lo que es? Claro, que desaparezca. Dijeron, ¿qué onda? Bueno, sí. Y en el 2002-2003 hubo aparentemente un PMO de emergencia, entonces ellos lo recordaban muy bien a ese PMO de emergencia, y ahora es lo que va a empezar a regir. Por lo tanto, ni siquiera el programa médico obligatorio, que era bastante reducido, pero por lo menos abarcaba varias especialidades, bueno, ahora va a ser un programa médico obligatorio de emergencia.
Y esta situación, que uno puede decir, bueno, qué problemática, ¿a quién afecta? A todos. ¿Bien? ¿Me afecta a mí que yo ya soy monotributista y que yo ya tengo una obra social? ¿O le afecta a los nuevos monotributistas? Bueno, esto le afecta a los nuevos monotributistas y a los que quieran hacer traspaso de obra social. Por ejemplo, yo no estaba contenta con mi obra social, quiero hacer un traspaso, bueno, tengo que sujetarme a estas reglas del juego. Ahora bien, según el decreto, dice hacia atrás, aquellas personas que ya tienen derechos adquiridos y demás, no los va a afectar. Ahora bien, las obras sociales, como nosotros ya sabemos, nosotros tenemos ojos en todos lados. Entonces ahora lo que están haciendo las obras sociales es decir, esperemos, ya tenemos el paraguas del decreto. Bien, dividamos el universo. Monotributistas sociales por un lado, monotributistas comunes por el otro. Los monotributistas sociales, el Ministerio de Capital Humano debe julio, agosto, septiembre, con respecto al 50% que tiene que pagar el Ministerio de Capital Humano. Sí. Bueno, ya estamos nosotros en condiciones y en derecho de dar de baja, de desafiliar a estos monotributistas sociales. Bien. Por lo tanto, cuando quieran volver a afiliarse, ya les vamos a decir, no los podemos recibir, porque a partir de ahora nosotros no afiliamos más monotributistas. No, pero pará, si yo ya era monotributista y he estado con ustedes hace 15 años, claro, sí. Pero el Ministerio de Capital Humano no pagó 3 meses y ya te hemos desafiliado. Oh, terrible. Ahí nosotros vamos a tener que hacer acciones de amparo, que estamos hablando con abogados y que nos han dicho que sí, que es viable poder hacer algún tipo de presentación, pero eso es lo que están hablando las obras sociales. Y con respecto al monotributo común, sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, ya que tenemos el paraguas del decreto, justamente y con este PMOE de emergencia, hagamos una cartilla muy reducida para el monotributista, total, con coseguros altísimos, e invitémoslo al monotributista que se vaya solito. ¿No te gusta estas nuevas condiciones que tenés con el nuevo PMOE? Sí. Bueno, andate a una obra social que te dé un PMOE más bonito. No, te hago una consulta de esto que estamos hablando, porque bueno, son dudas que surgen entre todos los televidentes y los oyentes también. ¿Qué pasa en este caso cuando tenés al monotributista? No importa la categoría que sea, vamos a decirlo más amplio, que le cubre una obra social, porque a vos te descuenta como monotributista una obra social que vos podés elegir, que la tenés que habilitar, ¿no? Y después quizás a vos te gusta otra obra social y vos pagás la obra social aparte o la tenés quizás por tu mamá o por tu pareja o por lo que fuera y tenés otra obra social. ¿Se puede tener esa obra social por tu familia y también habilitar la obra social por el monotributo o esto no se puede hacer? No se puede. Acá lo que corresponde es que la persona cambie de tipo de monotributo, un monotributo promovido, que si es que siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser monotributo promovido, en donde ahí no hay aporte a la obra social. ¿Por qué? Porque si bien en la práctica sucede que hay personas que son monotributistas que aportan a una obra social y por otro lado tienen la obra social del marido, exacto, por ejemplo, y los están atendiendo, cuando están sanos, todo bien. Pero nos ha pasado esto de que la persona, por ejemplo, le han tenido que hacer diálisis y ahí la obra social empieza del marido y dice, para, no. Pero ¿por qué la tenemos como adherente a ella si ella tiene su obra social? Entonces la dan de baja a la persona en el momento más complejo de su vida y le dice, usted está aportando a una obra social. Pero esa obra social nunca me afilió, yo nunca la activé a la obra social, no importa. Pero es tu obra social, anda a reclamarle la prestación a esa obra social. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Lo que debería suceder ahora es que justamente, primero, que frente a estos casos, tener la opción del monotributista de no aportar a la obra social, explicando de que ya tiene la obra social por otro lado. Claro, bien, pero eso es lo que debería suceder. Nosotros lo propusimos en el 2022 y perdimos esa propuesta por 6 votos en el Congreso Qué de la mal, Nación. Claro. Así que bueno, no están dispuestos a que deje de ser obligatorio el pago de la obra social. Y lo que debería hacer esta persona es pasar a ser un monotributo promovido sin obra social. De esa manera es la única manera que tiene para tener aportes jubilatorios y para no tener el peligro de que la saquen de la obra social del marido, por ejemplo.
Bien. Tal cual. Perfecto. Esto también hay que decirlo. ¿Cuántos monotributistas tenemos en el país y a cuántos le va a afectar esto también? Porque no es un número chico y también estamos hablando de gente que... muchas personas que tienen problemas de riesgo, son factores de riesgo o problemas crónicos, como bien decimos, que llevan tratamiento adelante. O sea, es súper importante mencionar esto también. Tal cual, hay muchas personas con discapacidad, sí. Muchas personas con pacientes oncológicos, diabéticos, personas que les hacen diálisis con tratamiento con enfermedades crónicas, con medicamentos caros. Y cuando nosotros poníamos de manifiesto que había un alto grado de personas en esta situación, los legisladores nos miraban como diciendo, qué raro, ¿por qué el factor común de los monotributistas y sobre todo los monotributistas sociales es que todos, la mayoría presentan esta situación? Y entonces empezaron a investigar y realmente es así. Y nosotros sabemos cuál es la respuesta, por qué la mayoría de los monotributistas y de hecho monotributistas sociales presentan algún tipo de enfermedad en tanto como en ellos o en su núcleo familiar. Porque cuando hay una persona de un sector vulnerable va al hospital y en el hospital le diagnostican algún tipo de enfermedad que necesita tratamiento, y que necesita terapias y que necesita todo un abordaje de salud, donde el sistema de salud público no está preparado porque está colapsado, porque ojalá tuviéramos un sistema de salud público que fuera realmente eficiente y que contenga realmente a la población, y bueno, y ya está. Entonces uno dice, bueno, no importa, perdés la obra social, pero mirá el sistema de salud que tenés, ¿no? Sin embargo, es un sistema de salud que realmente es terrible, es siniestro, y bueno, lo que le dicen los propios médicos es, ¿y usted no tiene obra social? No, no tengo obra social. ¿Pero qué hace? Y yo soy costurera. Bueno, hágase monotributista social y dese de alta en la obra social. Y ahí va a tener toda la cobertura. Y cuando se dan de alta en la obra social, van y le dicen, doctor, esto mire, no me quisieron dar de alta en la obra social. No importa, usted haga un juicio de acción de amparo de salud y le van a dar la cobertura. Y así muchas mamás, muchos pacientes oncológicos, diabéticos y demás, han tenido su cobertura de obra social, que hoy están en peligro de perderlo por esta situación. Pero además de esto, como el escenario también es bastante negativo, nosotros podemos decir que hoy tenemos 4.885.000 monotributistas en el país. Pero en los próximos meses no sabemos si este número va a ser cero. No, terrible. ¿Bien? ¿Y por qué cero? Porque lo que se viene y lo que están proyectando es la eliminación del monotributo. ¿Bien? Eso es lo que está en el borrador de la reforma tributaria que se tiene que trabajar en los próximos días o en los próximos meses. No importa la categoría, esto es así. Esto es así. No importa la categoría, lo que busca el gobierno es que bajo esto de que el pretexto que dicen que hay monotributistas millonarios, que dicen que hay monotributistas que son estafadores, que utilizan la figura del monotributo, pero en realidad tienen ingresos superiores, entonces lo que hacen es, vienen a eliminar el monotributo directamente porque le solucionan muchísimos problemas eliminando el monotributo. Le soluciona el tema de la obra social, que ahora con este parche medio que lo solucionaron, le soluciona el problema de los salarios familiares, que los monotributistas cobran salario familiar y el gobierno no sabía cómo cortar ese salario familiar. Le soluciona el tema de las jubilaciones, porque los monotributistas pueden jubilarse porque tienen aportes jubilatorios y entonces tienen un problema ahí con el tema de la jubilación. Le soluciona este problema también y le soluciona justamente el tema de que van a poder recaudar más. Y uno ahí dice, bueno, pero a ver, la mayoría de los monotributistas, cuando se elimine el monotributo y los pasen a responsables inscriptos, porque esa es la idea, ¿no? Te elimino el monotributo y no vas a pagar nada. Y se no, libre. La idea no es no pagar. Que ya no vas, lo vemos en las redes sociales, claro. Que dice, bueno, mejor que se elimine el monotributo porque nos sacan de encima este sistema esclavista del monotributo. Y vos decís, no, pará, no es que vas a estar libre por el mundo, no, vas a ser responsable inscripto, vas a pagar el 21% de IVA, vas a poder pagar impuesto a las ganancias, vas a pagar autónomos, que es casi 50.000 pesos por mes, vas a pagarle el honorario contable a un contador, que el costo es mucho más alto que para monotributo. Entonces, realmente es
tirar al abismo al pequeño, al comerciante, al comerciante del barrio, al señor que ejerce su oficio, porque yo digo, cuando el gobierno piensa que los monotributistas son millonarios, yo digo, no salen a la calle, no se cruzan con el verdulero, con la señora enfermera, con el mecánico, no ve que no son millonarios, o sea, que hay gente que utiliza la herramienta del monotributo porque utilizan esta viveza criolla de quedarse bajo la figura del monotributo cuando no deberían ser monotributistas. Sí, ha sucedido, y de hecho siempre sale en los medios de comunicación, encontraron un monotributista que era millonario. De hecho, hace muy pocos días, un chico que es influencer de Libertad Financiera dijo que él era monotributista y que tenía un BMW y que pagaba 3 millones de pesos de alquiler por mes en Puerto Madero. Claro. Bueno, a ver, esa persona evidentemente no debería ser monotributista. Entonces, si hoy el gobierno dice que hay monotributistas millonarios, luego de casi un año de gestión, yo diría, bueno, ¿y ustedes dónde estaban? ¿Por qué se les pasó a estos monotributistas millonarios? O sea, son inútiles, que no pudieron controlar que estos monotributistas son millonarios. ¿Por qué no los excluiste de oficio? O sea, ¿por qué, si tenés las herramientas hoy para agarrar de la oreja y sacártelo de encima al monotributista estafador, corrupto, millonario, que estaba amparándose bajo la figura del monotributo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo excluiste? O sea, porque si me decís que te encontraste en el gobierno cuando iniciaste con monotributistas millonarios, bueno, es un tema. Bueno, una herencia, que los monotributistas eran unos estafadores. Bueno, tuviste casi un año para hacer la depuración. Exacto. ¿Todavía te queda el monotributista millonario? No serviste. Entonces, ahí está el problema. Entonces, la excusa de que hay monotributistas millonarios no debería ser válida luego de un casi un año de gobierno. Tal cual, y tampoco abarca el total, ¿no? Así que es un tema muy amplio, pero la verdad que esperamos tener más novedades al respecto. Me gustaría que estemos en comunicación cuando haya otro tipo de respuesta ante esto que está pasando con el tema de los monotributistas, que es muy confuso y es muy amplio. Y que bueno, que todo el mundo necesita saber qué va a pasar consigo mismo. Tal cual, nosotros le hemos mandado una nota al presidente de la Nación, que ingresó ya en Casa Rosada, en donde le hemos pedido que nos dé respuesta frente a esto, si realmente esta es la voluntad política, si los dichos de José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y diputado nacional por la Libertad Avanza, es lo que piensa el gobierno, al igual que el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, del Ministerio de Economía, que dice que hay que eliminar el monotributo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que opina él? ¿Qué? Porque la gente lo que está esperando es alguna respuesta del oficialismo que diga, che, sí, elimino el monotributo. El tema es que va a pasar lo mismo que ahora. O sea, nosotros dijimos hace 2 semanas que iba a haber una modificación muy fuerte en la obra social. La gente esperó, de la noche a la mañana se dio el decreto. Entonces, bueno, pasan estas situaciones que hay que ir preparándose previo para que cuando salga el proyecto de ley y sea público y vean que realmente quieren eliminar el monotributo, poder salir a defender, o bien tratar de torcer la voluntad política antes de que se presente el proyecto de ley. Bien. Muchísimas gracias. ¿No? Ha sido súper clara, ¿no? Muchísimas gracias, y vamos a estar en comunicación seguramente para ampliar este tema. Bueno, muchas gracias. Decirle a los monotributistas que nos busquen en www.monotributistasasociados.com.ar o en el Facebook como Monotributistas Asociados República Argentina. Un beso grande para todos. Un beso grande y buena semana. Chau, chau. Bien, Noe Villafañe en comunicación, ella es presidente de MARA, esta asociación de monotributistas asociados justamente de la República Argentina, para hablar sobre la cuestión, la situación tan crítica que están viviendo todas las personas que son monotributistas acá con respecto a las prestaciones y a las obras sociales. Exacto, así que bueno, nosotros sin más que agregar a este tema, nos vamos con una tandita musical y ya volvemos con más. Ay, estábamos viendo el noticiero.